Bienvenidos a una edición más del programa más trendy de todo Honduras. Hoy uno muy especial, programa divertidísimo, lleno de tendencias, tutoriales, gastronomía y mucho más. Un capítulo cargado de todas las tendencias que se dan en Honduras y en el mundo. Soy Sheila Downing y desde el Super Cozy Café Honore en Tegucigalpa comenzamos Cromos TV. En el programa de hoy, Cromos TV te presenta las últimas tendencias, lugares y eventos más exclusivos. Acompaña a Kili y Lucía a el Hotel Real Intercontinental, que nos enseña todo lo esencial para un staycation. Te llevamos a la apertura de Easter Village de Mall Multiplaza, que combina todos los elementos de Mary Poppins y Primavera, un lugar perfecto para llevar a tu familia. Lucía nos lleva al making of de nuestra espectacular portada de abril con las fabulosas hermanas Carla y Carmen Lang. Ana, Lucía y Kili te enseñan todo lo que necesitas para hacer una fiesta de primavera. Además, conoce el programa de estimulación temprana de la Mayan School. Si están listos, ¡comenzamos! El verano oficialmente está aquí. Y si eres de los que no planificaron salir de la ciudad, no te preocupes. Kili y Lucía nos llevan hasta el Hotel Real Intercontinental en Tegucigalpa y nos muestran cómo hacer una staycation perfecta. Nos encontramos en el Hotel Real Intercontinental de Tegucigalpa. Junto a Lucía, les vamos a ayudar a planear unas vacaciones sin tener que salir de la ciudad, un staycation. Vamos a analizar varias de las actividades y amenidades que el hotel ofrece para relajarnos y sentirnos realmente de vacaciones. Acompáñenos. En este staycation estamos disfrutando al máximo y yo decidí relajarme por la piscina. Ocean Potion es el bloqueador que llevo conmigo a todos lados porque ofrece una protección resistente al agua y con una fórmula perfecta para sentir la piel como nueva. Aparte de eso, para mí es muy importante usar productos que son amigables con el medio ambiente. Y Ocean Potion es libre de parabenos y mucho más, ayudándonos a proteger los arrecifes. Este bloqueador me protege de la mejor manera y lo puedo usar por la piscina o si estoy haciendo algún deporte al aire libre.
Como cada año, el Mall Multiplaza se luce con su espectacular montaje del Easter Village, perfecto para compartir con toda la familia. Acompáñenos a disfrutar de esta increíble obra de arte. Invitamos a todos a que traigan a los pequeños de su hogar para que puedan disfrutar de lo que es Easter Village y pues que puedan adquirir sus entradas y disfrutar de los descuentos que solo Credomatic ofrece. Hoy estamos acá con Snacks Yumis por segundo año consecutivo, donde estamos apoyando el Easter Village, donde ustedes van a poder pasar un buen momento con todos los niños de 2 a 12 años. Easter Village, por segundo año consecutivo, Multiplaza Tegucigalpa, de la mano de sus patrocinadores Credomatic y Claro, lanzan esta actividad preciosa para que ustedes con toda su familia puedan venir a disfrutar de un ambiente extraordinario, un ambiente mágico en conjunto con nuestro Conejo de Pascua y también sus ayudantes. Aquí van a poder ver un poquito del mundo mágico de Mary Poppins, mezclado con el Conejo de Pascua. Y bueno, todo lo que ustedes ven en este lugar está hecho por manos hondureñas, está hecho por artistas hondureños, por creativos hondureños, que hace más de 2 meses comenzamos con el trabajo. En esta ocasión, el Cromos Team nos lleva al detrás de cámaras de la espectacular making of de la portada de abril. El dúo dinámico de las hermanas Carla y Carmen Lang, acompáñennos para conocer un poquito más sobre ellas. ¿Recuerda esa época en la escuela donde te tocaba salir en Easter por todo el jardín a buscar los increíbles huevitos de colores? Bueno, yo lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Hoy Kili, Ana y Lucía nos muestran cómo preparar la fiesta perfecta de Easter desde la A hasta la Z. La
Las mejores tipos de decoraciones son las que nosotras mismas hacemos. Hoy te tenemos bolsitas de conejitos hechas a mano y huevos de colores para decoración, hasta los snacks para toda la familia. Estas sencillas decoraciones de Pascua seguramente deslumbrarán a tus invitados. Para la decoración vamos a hacer colgantes con huevitos de Pascua. Con Ana les vamos a enseñar lo fácil que es hacerlos. Y para esto solamente necesitamos cinta decorativa, tijeras y muchos huevitos de Pascua. Mientras Lucía y Ana se encargan de la decoración, yo les voy a mostrar cómo hacer unos treats fáciles y rápidos, perfectos para el día de Pascua. Vamos a comenzar con un treat fácil y rápido. Vamos a necesitar Rice Krispie Treats y almendras confitadas. Preparación, vamos a usar dos de mis ingredientes favoritos, frutas y dulces. Así que si están listos, comenzamos. Ya que terminamos nuestros treats, estamos listos para llevarla a la celebración. Hoy les vamos a enseñar cómo hacer estas bolsitas en forma de conejito que le va a encantar a toda la familia. Primero vas a dibujar y recortar la forma de las orejitas en una bolsa de papel. Luego, usando una bolita de algodón como nariz, vas a pegarla con una pistola de silicón. El último paso es rellenar las bolsitas con dulces y amarrar una cinta alrededor. ¡Listo! Ahora solo tienes que esconder las bolsitas en tu jardín. Ya tienen todos nuestros tips para hacer una linda Easter Tea Party para poder disfrutar con sus amigos y su familia. Ahora nosotros vamos a disfrutar de la nuestra. Trabajando en conjunto con Crea Moda, con Piso 10, con todo el marco del Festival Naranja para resaltar lo que es la moda y la cultura de nuestro país. En principio yo estoy muy contenta de estar participando en este evento que para mí ha sido grandioso, totalmente diferente a las anteriores pasarelas. En conjunto con Piso 10 Diseño hemos de verdad unido los esfuerzos para traer al público algo diferente. Estamos todos los diseñadores de Piso 10 Diseño agrupados en este fabuloso Festival Naranja que nos reúne a todos, reúne a todo el arte, el grupo de diseñadores de aquí de Tegucigalpa, con un grupo fabuloso de modelos, con un grupo de top model espectaculares.
¿verdad? Y me encanta porque esto se trata de la economía naranja y esto es compartir nuestro trabajo, nuestro talento. TV te lleva hasta The Mayan School, en donde nos muestran su programa de estimulación temprana. Acompáñenos a conocer un poco más. Bienvenidos a la casa de los Baby Jaguars. Las mayores diferencias que pueden existir entre ofrecer los servicios de estimulación temprana en el hogar y en una institución se basan principalmente en que el profesional en el área de estimulación temprana lleva una escala del desarrollo que mide cada uno de los aspectos de los niños. Entonces, es más real, es más objetiva. Básicamente se desarrollan cuatro áreas del desarrollo, que son el área cognitiva, el área de lenguaje, el área social y el área motora. Todas ellas son de igual importancia, sin embargo, se complementan una con la otra, realizando ejercicios que les pueden fortalecer tanto el motor grueso como permitirles, por medio del juego, también desarrollar el área social y sobre todo el lenguaje. Nosotros nos dimos cuenta que los nativos digitales necesitaban otra forma de aprender. Además de poder tener material concreto, también necesitaban incluir dentro de su aprendizaje la tecnología. Además de todas las pizarras interactivas y el laboratorio de tablet, nosotros contamos con una plataforma académica llamada RainWeb, que le permite a todos nuestros padres estar actualizados día a día. Definitivamente The Mayan School, nuestro Baby Jaguars Preschool, es la mejor opción para ustedes. Todas nuestras maestras están certificadas en el área de educación preescolar. Contamos también con maestros de apoyo en las clases de música, educación física, biblioteca, el laboratorio de computación y las clases coprogramáticas de Kundalama y Ballet. En Mayan School no somos una guardería. Nosotros somos un centro de estimulación temprana dentro de una de las escuelas pioneras en la educación bilingüe de Honduras. Los invitamos a conocer más sobre The Mayan School visitando las instalaciones. The Mayan School ofrece formación integral y de calidad, centrada en el estudiante, fortalecida en valores y de pensamiento crítico para desenvolverse con éxito en la sociedad actual. ¡Qué rápido se pasa el tiempo! Hemos llegado al final de este programa, pero nos vemos la próxima semana para, ya lo saben, seguir disfrutando juntos del lifestyle hondureño. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @cromoshn o nuestra página web cromos.hn y también suscribirse en nuestro canal de YouTube Cromos Honduras. Yo los estaré leyendo en @SheilaDow. Desde Café Honoré en Tegucigalpa me despido de todos ustedes. Hasta la próxima semana. Esto fue Cromos TV.